verdad que es un desfile muy importante para Mar de las Matas, porque al final es algo que nos caracteriza de las fiestas. Y bueno, ya podéis ver la participación y la animación que hay, todo el pueblo masivo que se involucra en realizar estas carrozas durante todo el verano para poder disfrutarlas en la mañana del viernes. La Peña de la Farfalla, yo soy Daniel Fortanete. Estamos disfrazados del Masnópolis, que es una versión del pueblo del famoso Monopoly. Yo voy a enseñar Monopoly, cada uno llevamos calles del pueblo y la moneda pues son los farfallos, que es el logotipo de la peña. Bueno, pues lo hemos estado preparando durante más o menos un mes. Por las noches la gente viene, hay gente que está en Zaragoza o en Barcelona y van viniendo y lo vamos preparando todos juntos. Un mes de trabajo más o menos. Participar es lo mejor que hay. Participar es la unión, estar todos juntos, estar la peña, eso es lo más importante. Somos la Peña del Saqueo, vamos disfrazados de un barco, de un crucero, y cada uno pues representamos lo que es un personaje distinto de lo que sería la representación de un crucero, pues de camareros, de personas que están en el barco. Yo por ejemplo soy del staff. Bueno, simplemente dar un poco de ambiente a lo que es la carroza y un poquito de música y de baile. Y aquí lo importante sobre todo que participe todo el pueblo, intentar disfrutar, que la gente disfrute, pasarlo bien y pasar un buen rato, y que bueno, que pueda venir gente de otros pueblos a ver las carrozas de Mar de las Matas. La Peña Bacanal. Muy bien, cuéntame, ¿de qué vais disfrazados este año? Vamos del Grand Prix, ya que ha sido el estreno, reestreno este año, pues queríamos representarlo un poco y así reírnos. Estamos recreando la patata caliente y los bolos, sobre todo. Pero bueno, es que no había para más, no había material para más, ni tiempo. Somos la Peña del Machacao y vamos de Barbie, la Barbie Curvy, la Barbie que somos todos, con la Curvy, ¿sabes? Que estamos viendo lo que, o explotando lo que es el fenómeno cinematográfico del año, y claro, y así aprovechamos y por un día nos sentimos todos Ken. Mira qué guapos. El desfile de carrozas es sin duda pues el elemento definitorio de las fiestas de Mar de las Matas. Así que para todos es una maravilla, ¿eh? Y hacemos unos más, otros menos, unos llevan más tiempo, otros empezaron ayer por la noche a las 5 de la mañana. Pero la cuestión es animar las calles y disfrutar y pues, poner nuestros papelillos, que son los canutillos de papel, que es lo que nos caracteriza. Thank you.
¿Qué tal están yendo las fiestas? Pues la verdad que muy bien, muy intensas. Ayer fue la primera noche, digamos, de fiesta y fue, bueno, pues un éxito total. Las vaquillas esta mañana y la verdad que un éxito rotundo. Así que muy contentos y bueno, esperamos pues hasta incluso batir récord, creo yo. Bueno, pues yo creo que no tienen que dejar de venir aquí a Más de las Matas porque creo que somos muy hospitalarios. Recibimos a todos con mucha alegría y somos, bueno, pues yo creo que todas nuestras peñas están abiertas para todos los visitantes y bueno, pues participar, que tenemos un montón de diferentes de actos de todos los gustos y de todas las edades y por lo tanto, pues bueno, que vengan, que estaremos encantados de recibirlos a todos los bajo aragoneses. Nosotros somos de la barra de aquí del MAS y vamos de hawaianos. Estamos aquí, música, tecno y bailar. ¿Cuánto hace que lleváis preparando el...? Mucho tiempo, igual medio año casi, sí, medio año. 5 o 6 meses tranquilamente. 5 o 6 meses. Tiene mucha preparación. 5 o 6 meses porque cada papel nos ha costado mucho pegarlo. Imagino las camisetas hechas a mano. Sí, también, todo, también. Es la primera que hacíamos y nos ha pegado mucho tiempo. Exacto. Muy bien, para repetir. Sí, muchas gracias por las declaraciones. Que vaya bien.